Good evening. Hello, hello. Good evening, teacher. Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you, teacher? Very well. Happy to see my students. Oh, I love teaching. How was your day? I'm a little busy. Busy, Lily. Yes. What you were doing? Esto no sé cómo decírselo en español. Lo que sucede es que tuve una reunión con Adescos en una alcaldía. No sé cómo explicarlo. Repeat, I had several meetings. I have several I had meetings. several meetings. Several Ajá. meetings. Algunos, o sea, algunos o varios reuniones with Adescos everything. With Adecos. Ajá. In a city hall o En City at a city hall. Hall. At a City Hall. City hall. Okay, I had several meetings with Adescos at City Hall. Excelente. Ahora cuando la entrevisten para que sepan los gringos lo que andamos haciendo. Okay. ¿Para quién trabaja usted? ¿Y demo? Ah, nice. Nice. No, sí, hoy ya nos internacionalizamos en El Salvador. ¿Verdad? Sí, parece. Estaba viendo que un jeque árabe nos va a mandar dinero. ¡Wow! ¿A dónde le pongo mi número de cuenta? No, me refiero a El Salvador, ¿verdad? Yo creí que Pero te iba a ver acá. no al Ah, o sea, Salvador, va a pero invertir. bueno, él lo manda para El Salvador, pero o sea, le ha dicho supuestamente al fin pude ponerlos aquí, los voy a estar viendo y no se me escapan. ¡Yes! Pues sí. Supuestamente, según lo que vi, o sea, es como ofreciendo ayuda a El Salvador, pero va a permitir que el presidente decida cómo invertirlo. Como O sea, ya. porque normalmente cuando mandan ayudas, los países dicen en qué quiere que se invierta. Entonces, pero este señor le tiene tanta confianza al presidente que le dice, no, mire, yo se lo mando, usted decide en Se qué lo va a decida. usar y después me dice en qué lo usó para ver si lo usa. Ah, ya. Pero no lo Wow. manda como, porque hay quienes tienen que hacerlo Sí, ya así, vienen así, así, específicos, sí. y hasta dicen que, ¿verdad? Entonces, no, él no, le Excelente. mando tanto y ahí vean que lo ocupa, ¿verdad? Y después me da las cuentas. O sea, después me dice, ¿verdad? Uy, qué confianza más grande. Sí, pero la verdad que, o sea, yo sé que hay mucha gente que no le gusta, etcétera, etcétera, y No, está andar ahí perfecto. hablando, andan hablando de, pero honestamente yo aún desde aquí, desde lejos, se mira que es el trabajo que está haciendo. Y lo he notado porque yo tengo gente que de veras me dice, sí, lo estamos recibiendo, los de las computadoras, aquí tenemos las computadoras. O sea, yo no estoy en El Salvador y mucha gente eso me critica, ¿verdad? Porque dicen que, ah, sí, usted apoya porque está en Panamá, ¿verdad? Pero honestamente, aquí en Panamá quisieran tener a Nayib Bukele como presidente. Muchos países lo quisieran tener. ¿Sí? Y hay gente en El Salvador que no lo quiere, ¿verdad? Pero bueno.
Sí, suele pasar este tipo de cosas. Sí, pero yo voy a decir algo y tal vez le caiga mal a mucha gente por lo que voy a decir, pero es cierto. Muchas veces los salvadoreños somos bastante tarados en ese aspecto. Porque mientras nos estaban, discúlpenme la expresión, jodiendo, nadie decía nada, todos con la boquita callada. Y hoy que alguien por lo menos se mira que se está preocupando por hacer algo, por alguito que se le pasó al momento, un ratito o algo, que joden. Y no se ponen a ver que sinceramente todo el mundo está bien jodido. Sí, Sea, porque no es bueno, solo El casi, Salvador. casi, casi, casi. Hija, ¿cómo está Estados Unidos? Hay gente que ya está emigrando de Estados Unidos para cada quien para su país porque están bien. ¿Sí? Entonces, si Estados Unidos está como está, ¿por qué creen que nos puso Bitcoin? Para que tengamos un salvavidas. Económicamente no nos hundamos igual que se está hundiendo Estados Unidos. Él la vio venir desde antes. Y dijo, no, 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 si me quedo solo con el dólar, cuando en Estados Unidos les da gripe, a nosotros nos da tuberculosis. ¿Verdad? Entonces él por eso puso Bitcoin, para tener un salvavidas, o sea, no depender solo del dólar, porque si dependemos solo del dólar y el dólar va para abajo, el Biden se está regando en Estados Unidos, como solo él sabe, y van para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y lo peor que es un señor terco, se está dando cuenta que está Sí. haciendo las cosas mal y de todos modos las sigue haciendo igual. Lo que pasa es que tendría que aceptar que la está regando y eso no va a pasar. Pues sí, pero, o sea, me llevo de encuentro el país más rico del mundo, que hoy ya es una bazofia, y no solo a Estados Unidos, también a Europa. Europa está bien fregada, bueno, hasta se quieren separar. ¿Y quién es el culpable de eso? Biden. Pero no quiere aceptar que la está regando. Tan fácil. Como decir, me equivoqué, voy a agarrar para otro lado. No. Pero bueno, vamos a leer esto mejor. The Amazing World of Apps. The Amazing World of Apps. Okay. Now, first I will read it. You follow the reading, please. And then, we will read and repeat, okay? Now, Okay. in 2010, the American Dialect Society chose, no, chose app as the word of the year. App is the short for application. It's a program for an electronic device like a smartphone or a tablet computer. There are more than 425,000 apps that can be downloaded for entertainment, shopping, sports, scores, and anything else you might be interested in. Apps are so popular because they can be used almost anywhere. Commuting on a bus, waiting in a doctor's office, or hanging out at the mall. And all you need is your smartphone. You don't have to set up your video game console. You don't need a Wi-Fi connection. Most smartphones can hold hundreds of apps, and you can use more than one app. Just one thing. Each time I wrote, Dan, this computer changes to Tan, okay? But this is Dan, Than, but I will be changing it later. Than one app at a time. For instance, you can use a navigation app
to find a new restaurant. I dining app to look at the restaurant's menu. And weather forecast app to decide what to wear to the restaurant. All at the same time. One of the most popular apps, Angry Birds, has been downloaded by more than 50 million people. In 2010, this app was played 200 million minutes daily by app users, or 1.2 billion hours a year. The Apple Store began selling apps in 2008 with nearly 1 billion sold. In 2010, nearly 3 billion apps were sold at an average price of $2.13. Not only are apps popular, they're also profitable. Yo nunca he comprado un app. Todas las que ocupo son de gratis. Okay. Me too. Yo no ando gastando. Es más, los juegos que yo juego, supuestamente, podría yo dar un dinero por mejorar tal o cual cosa. Yo digo, no. La idea es jugar y divertirme, no gastar. Así que nunca hago caso de mejorar tal o cual cosa. Bueno. Now, listen and repeat. In 2010, the American Dialect Society chose app as the word of the year. In 2010, the American Dialect Society chose app as the word of the year. Okay. App is short. App is short for application. App is short for application. It's a program for an electronic device like a smartphone. It's a program for an electronic device like a smartphone or a tablet computer. There are more than 425,000 apps. 425,000 apps. That can be downloaded for entertainment. That can be downloaded for entertainment. Shopping. Sports scores. And anything else you might be interested in. Apps are so popular because they can be used almost anywhere. Commuting on a bus. O sea, commuting on a bus es como yendo en bus, ¿verdad? Commuting, o sea, pasando de un lugar a otro, es commuting. Ajá. On a bus, eso, transportarse. Waiting in a doctor's office. Waiting in a doctor's office. Or hanging out at the mall. And all you need is your smartphone. You don't have to set up your video game console. You don't have to set up your video game console.
You don't even need a Wi-Fi connection. You don't even need a Wi-Fi connection. Most smartphones can hold hundreds of apps. Most smartphones can hold hundreds of apps. And you can use more than one app. And you can use more than one app at a time. For instance, you can use a navigation app. For instance, you can use to find a new restaurant. To find a new restaurant. A dining app to look at the restaurant's menu. A dining app to look at the restaurant menu. And weather forecast app to decide what to wear to the restaurant. And weather forecast app to decide what to wear to the restaurant. All at the same time. One of the most popular apps. One of the most popular apps. Angry Birds has been downloaded by more than by more than 50 million people. In 2010, this app was played. This app was played 200 million minutes daily. 200 million daily by app users, or 1.2 billion hours a year. The Apple Store began selling apps. In 2008, with nearly 1 billion sold. In 2010, nearly 3 billion apps were sold. At an average price of $2.13. Not only are apps popular. They're also profitable. Como digo, conmigo se quedan pidiendo que les compre, porque yo tan pronto veo que cuesta algo, paso. Y no es que sea tacaña, sino que yo sé que hay cosas más importantes en que gastar el dinero. Okay. Now, according to the article, what are some common uses of apps? Entonces aquí tenemos que chequear los que puede ser Mate 1. Okay. Cuando usted mira un cuadrado, puede ser Mate 1. Y cuando es un círculo, solo es uno. Then, according to the article, what are some common uses for apps? Find a new restaurant, look at the restaurant's menu, and check the weather. Yes. Okay. At the time in which the article was written, what was true about the app Angry Birds?
It has been downloaded by more than 50 million people. Uh-huh. It's all for 2.13. Okay, thank you. I'm not sure about this because it might be because it says it is the average price, but it doesn't say that Angry Birds cost that. It doesn't say it directly. They talk about this by telling that it's the average price of the apps, but I'm not sure if it costs this, so I won't put it. According to the article, why are apps so popular? Apps are popular because it can be used anywhere. Almost anywhere. Uh-huh. Yeah, the first one. Okay, just the first one. They don't mention Lady Gaga. Hey, en una me equivoqué. Entonces aquí tal vez sí. Había que poner ese también. Only one. Ah, solo una. Okay. The first. Okay. Miren, esto es lo que me gusta de aquí, que podemos corregir nuestras equivocaciones. Okay. Now. ¿Ya todos tienen esto contestado? Sí. Yes. Yes, good, you are good students. Teacher, yo no pude pasar del 2.11 porque todas me las ponía malas. Yo no sé si algún punto, alguna cosa, pero pasé todo el mediodía sin almorzar haciéndolo. Ay, pobrecito. ¿Sabe qué vamos a hacer ahorita? Como usted me dio las respuestas de esto, me acuerdo. Usted es de los que más participa en estas cosas. Sí, pero le vamos a dar chance. Vamos a ver. Ah, no. Ahorita no puedo, pero. En el chat. Tenemos chat aquí. Se puede ir al chat y lo copia. Ok. Así. Copy paste. Copy paste porque no es. Le voy a tomar foto con el teléfono. No. Es que lo que pasa es que si le toma foto, le va a pasar como que casi lo mismo. O sea, usted tiene que darle copy paste. Ok. Porque si en el chat, se va al chat, le da copy y lo pega en donde. En la plataforma de un solo. Porque esto ya los aceptó como buenos la plataforma. Ok. Entonces, si usted le toma foto, la respuesta usted ya la sabía. Sí, sí. Entonces, por qué ha hecho falta el punto final. Es probable que usted tenga configurado su ¿cómo se llama? El keyboard como español. Entonces, para contestar esto hay que tenerlo configurado como okay. Porque algunas veces por la apóstrofe, exacto. Ahí está ya. Solo exageran, ¿verdad? ¿O le debo alguna? Sí, todas las puse así. Sí, las no, okay. Sí. Entonces gracias. Ahí, copy paste. Uh-huh, uh-huh. Ok. Y ahí los que lo necesiten, se los mandé a todos, porque algunas veces solo uno dice las cosas y hubieron varios que tenían la misma necesidad. Thank you. You're welcome. Y entonces ya estamos con el entonces ya tiene esa, algún otro o alguna cosa que no les haya salido.
para ya dar por terminada la, la primera sección. Teacher, yo quería decirle algo, la que acabamos de resolver. Salud. Jesús, dígame. La que acabamos de resolver, yo la puse miles de veces así, siempre me salía incorrecto. Y yo dije, quizás es porque ya me lo tomó como... la primera. Sí. Esta. Sí, las tres era de elegir. Tiene que poner las tres, exacto. Porque es lo que le estoy diciendo. Cuando usted mire que es un cuadrado, es porque puede elegir más de una. Cuando es solamente, cuando es un círculo, solo es una la respuesta. Pero cuando es así, y se puede ser más de una, y si se da cuenta, la verdad es que las tres eran. Y mire, lo que le quería decir, que también la intenté, bueno, las hice las tres y siempre me la tomaba como mala, será porque ya lo había puesto anteriormente incorrecto. No sé, si es un bucle, no sé. No creo, porque si usted se da cuenta, yo lo cambié y supuestamente esto, estoy trabajando como que fuera una de ustedes. Sí, voy a intentar nuevamente. Sí, sí, pero gracias. Asegúrese que sean estas tres. Y no lo puede hacer ahorita. ¿Cómo no? Permíteme. Hágalo. Siempre le permite corregir. Siempre. Aquí yo estoy como en la guerra. Nadie se queda atrás. Conmigo mis estudiantes todos van mejor adelantados y no atrasados. Excelente. Dígame. De la 1.4, la parte final no me sale. No hay cómo hacerla. Permítame, solo terminamos con ella, que nos diga que ya estuvo y nos pasamos a la 1.4. En la 2 sí era solo una, la primera. Y en la 3, solo la primera también. Entonces. Y usted la 1.4, ¿verdad? Sí, ya. Yeah. Ok. ¿Qué era lo que necesitaba de aquí? En la parte del relative pronouns, la número 2, donde dice, I don't like to be with people. I have nothing in common with this person. Es que no le tenía que poner person al final. With this. No, solo with y period. With y un punto. A propósito, con respecto al punto. El punto tiene tres diferentes nombres. Cuando está en una oración así normal, es period. Cuando está en cuestiones así electrónicas como correos electrónicos y cosas así, es that. D-O-T, that. Y cuando estamos hablando de cifras, es point. P-O-I-N-T. Entonces, este señor tiene tres nombres en inglés. Period, dot, and point. Dependiendo de cuando sean cifras, point. Cuando sea en oraciones así comunes, period. Y cuando sea en cuestiones electrónicas, that. O sea, por ejemplo, así como cuando usted dice www.whatever.com. That. Y la arroba no, se dice at. O sea, at. Digamos, para un correo electrónico, @gmail.com. Solo. Eso no está en la plataforma, pero está bueno que lo sepan. Thank you, teacher. Thank you. Ok, ¿y ya le salió bien? Sí, ya me salió bien. Ajá, ¿y a usted también? Si no se lo peor, ya estuvo. Yes. Ok, ¿nadie más? ¿Alguna otra consulta?
Ok. Entonces ya damos por terminado la sección 1. Si nos queda tiempo después, vamos a hacer el ejercicio ese que les dije, que todos van a leer un cuchillo. Ok. Solo permítanme, voy a... Teacher. Dígame. Un favor. Si al final de cada clase, al siguiente día puede ser, nos puede compartir el link de la clase en específico, de la suya, porque ahí uno entra al que nos mandaron y aparecen un montón. Cuesta estar buscando, digamos, cuál es la suya. La nuestra. Ah, no les mandaron, yo creí que era la lista. Yo creí que era el link de la lista, o sea, porque nosotros tenemos una lista. Ajá, a mí me salen de otras. Ah, de verdad. Bueno, entonces ahí le voy a mandar, se la voy a mandar en el WhatsApp también. Vaya, muchas gracias. Vaya, ya sabe. Según yo, ese link era el que les mandaban, era el link exclusivo de nuestra lista. Okay. Now, let's see. Today we have our third class. Nuestra tercera clase. Remember that tomorrow you have a date with me. Tienen cita conmigo. Nada de andar haciendo citas para... Pueden hacer más tarde, pero o más temprano, pero a esta hora van a tener que estar conmigo. Okay. Somebody to read this, please. Me. Okay, go ahead. I'm scrambled the Jerome's phrase or from knowledge check. I'm scrambled the Jerome's phrase. Example, it's not a man's job designing cloth. Designing cloth is not a man's job. Espérate, creo que les estoy compartiendo lo que no es. ¿Están viendo ahorita una diapositiva? No. Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Now. Okay. The highest education is that which does not merely give us information, but makes our life in harmony with all existence. Ya trajo a Raquel. No. Thank you. The name, I don't know. Ya trajo a Raquel. Es que ese señor es hindú. Yo tampoco sé cómo se dice, no se preocupe. No. Yeah. Como no, lo que pasa que la necesita ahorita. Okay, thank you. Now, lesson objective. Any comments about this? Yeah, teacher, what's the meaning of merely? Merely. Meramente. O como solamente. Okay, thank you. Uh-huh. Es que antes la educación era... Se creía que la educación era que nosotros, o sea, los estudiantes, me voy a incluir como estudiante, no como profesora, que nosotros éramos solo un recipiente vacío y el profesor era la jarra de agua, ¿verdad? Y el agua era el conocimiento. Entonces, el profesor era el que tenía el conocimiento y nos vertía el conocimiento, porque nosotros éramos un frasco vacío. Así se creía antes la educación. Después, la educación fue como progresando. Llegó un momento en que se conoció una cosa que se llamaba el constructivismo. O sea que el conocimiento se construye, pero siempre hay una base. O sea, no es que usted no sepa absolutamente nada, sino que sobre esa base se va construyendo.
por eso es que el conocimiento llevaba como cierta progresión, ¿verdad? Y después, la más reciente es que se está aprendiendo por medio de competencia, ¿verdad? Entonces, y ya no es tanto en sí cuánto gana usted en un examen o eso, sino que si usted maneja la competencia, es como, digamos, lo evalúan a usted en un trabajo comúnmente. Digamos, en un trabajo, más que todo cosas técnicas así, el supervisor llega a ver si usted sabe o no sabe utilizar la máquina. Entonces, eso es competencia. Entonces, ahora se está formando a la gente por medio de competencia. Antes de eso era por medio de objetivos, o sea que ha habido una transformación del conocimiento y es algo que no está estático, o sea, siempre está cambiando, cambiando, cambiando. Bueno, la educación virtual es otro paradigma, es algo diferente, porque la educación virtual, ustedes medio se están dando cuenta de lo que es la educación virtual con esto que están estudiando aquí en inglés. Inglés corporativo, ¿verdad? Pero esta plataforma es bastante básica. O sea, hay otras plataformas que son bastante más complejas. Entonces, o sea, y ahí recibe usted todo lo que necesita saber. O sea, ahí está todo lo que usted necesita saber. Es como que eso le da la clase. Y el tutor solo llega a reforzar que usted haya entendido cómo se hacían las cosas, a enseñarle cómo tenía que hacer tal o cual cosa. Como aquel día que yo les enseñé cómo tenían que escribir y dónde se tenían que meter para contestar lo que les estaban pidiendo ahí. Entonces, así, o sea, el tutor es solamente como una guía, una ayuda, un apoyo, pero ya no es que uno le va a dar a ustedes todo, sino que ustedes, la clase ya la pueden recibir ustedes, es más. Hay gente que le gusta tanto el estudio que a estas alturas ya casi van terminando el módulo, ¿verdad? Entonces, porque estudian, la educación virtual le permite al estudiante estudiar a su ritmo. Entonces, no es como la educación presencial. Si usted tiene que estar en cierto lugar a cierta hora recibiendo la clase y si usted no llegó ahí, se la perdió, ¿verdad? Aquí no. Es más, aquí se le da la facilidad de que a esta hora, que supuestamente tiene que estar a cierta hora, en cierto lugar, para estar en la clase, igual subimos el video y usted si se la perdió puede ver el video, ¿verdad? Entonces, es la diferencia. A mí me gusta bastante la educación virtual, para serles honestos. Bien, entonces, by the end of this class, you will learn about the best jobs based on personality types, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los tipos de personalidades que hay, algunos de los tipos de personalidades, y qué tipo de trabajo le conviene a usted según la personalidad que usted tiene, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a alguien que le gusta estar outdoors, ¿verdad? En la parte, o sea, así afuera. Si a usted le gusta estar afuera, se va a sentir re mal estar en una oficina en un cubículo, ¿verdad? En un pedacito así y viendo solo, qué sé yo, un monitor o trabajando con el montón de papeleo. Si a usted le gusta estar afuera, en el aire libre, ¿qué tipo de trabajo le convendría más? Puede ser vendedor de campo o esas personas que andan consiguiendo clientes. ¿No? Ajá, podría ser. O que andan también. Podría ser un guía turístico también, ¿verdad? Un guía turístico. Ingeniero agrónomo para trabajar en el campo. Ingeniero agrónomo para trabajar en el campo, ¿verdad?
or any working field, right? Because like in my career, I have the option that in office or in field, right? So I think that is important. What is your career? Geophysics. Oh, nice. Where do you work? No, I'm studying at the university. Ah, you're still studying. Okay. Yeah. Okay. You are not working right now? No, no. Good. But you love your career. Could you repeat? Le gusta su carrera. Le encanta su carrera. That's what I mean. For me, I guess that each of us should be studying a career that we love to do. Something that we love to do. Something that even if they don't pay you well, you still enjoy it because you like to do it, okay? And if you are paid, you feel paid. It's like a child that likes to play. And if somebody is paying them for playing, better for them, but they love to play, okay? That's the way I see the things. Because I remember when I was at school, most of my classmates, when I get to school, I always was the first one to get to the school. And then I sit somewhere and was looking at the entrance, and I can see my colleagues getting in. Most of them with a face. And I said, wow. And they come in that way, that early in the morning to teach our children. That's why they are always complaining about the payment. Llegan con unas caras. And I say, wow, that's why they are always complaining. Es cierto que un maestro no gana muy bien, ¿verdad? Y lamentablemente en Latinoamérica somos de los menos mejor pagados, ¿verdad? Y no es por nada, pero de los maestros dependen las demás profesiones, ¿verdad? Yo creo que Angela Merkel es la que acaba de salir de Alemania. Ella le subió bastante a los maestros en Alemania y dijo eso, justo lo que les estoy diciendo, que todas las demás carreras dependen de los maestros y porque los maestros tienen que ganar tan poco, ¿verdad? Pero cuando uno disfruta lo que está haciendo, no necesita estar ganando mucho para hacerlo. Now, personality types. Watch the video below and take note of the different personality types, as well as the best jobs best suited for each personality. Aquí esto no debería de ser así, pero bueno. After watching the video below, write in the discussion forum what personality type you are and what type of job you do. ¿Verdad? Casi siempre en el... Le voy a enseñar esto. Casi siempre en abajo del video hay... Este es el video. Y aquí abajo está la discussion. Entonces igual, ¿verdad? Añade un discussion. You place your name on it. And then here you write your answer. What type of personality you have. Okay. Vamos a ver. Compartir sonido, optimizar video. ¿Lo vemos en la plataforma? Sí, de un solo, ¿verdad? Porque lo tengo también ahí en el PPT.
pero de un solo aquí. Welcome to Matheson College. Arrive on campus with clear career ambitions, but most students need some help figuring out which field of study is right for them. The good news is, help is available. I'm here with Jacqueline Auden, a career advisor from the Career Services Department here on campus. Ms. Auden, you've advised a lot of students over the years about choosing a major and a career path. What should students consider? Well, Jamie, one of the first things to consider is your personality type. Well, along with your skills, abilities, and personal preferences, your personality type can guide you toward finding a major that best suits you. Okay. So how many personality types are there? There are 6 basic personality types. Artistic, conventional, realistic, and social. These people are creative and imaginative, and they prefer to work on one project at a time rather than multitasking. What careers should artistic types pursue? The most important thing for this type of people is being in charge of a creative project. So careers to consider are landscaping, graphic design, web design. I see. The next personality type is conventional. Tell us about that one. Yes. Conventional types are practical and orderly. They respond well to rules, procedures, schedules, things like that. What types of careers do conventional type people usually enjoy? Conventional types often enjoy numbers, and they're also good with measuring and analyzing things in general. So often they tend to be bankers, lawyers, building inspectors, and technical writers. Are they good business people? Sure, they can be. But they usually work for others. The next type, enterprising people, those are the business owners. Ah, the enterprising type. What characteristics do those people share? They tend to be leaders. They're independent and willing to take risks. They're good at motivating people, so we often find them in sales. Really? What careers do they enjoy, aside from sales? Well, they're good at directing projects and people, so they make good managers. Okay, so that's 3 types. Let's take a look at the 4th type, investigative. Well, this type of person prefers logic to imagination and tends to be precise and detailed. So, Jamie, what are some careers that you think would suit this type of person? Science. You're right. Uncovering mysteries is key to any type of science. But librarians are also the investigative type. Really, any career that involves research fits into this category. So that brings us up to the 5th type, realistic. Yes, realistic types like to work with their hands, with tools. They want to see the results of their work in physical terms. That sounds like repair people to me. Yes, that's right. Also jewelry makers, builders, and engineers. So now for the 6th personality type, which is the one that describes me best. Yes, I think you're right. The last type is social. Social types like people. Their jobs usually involve helping and communicating with others. Oh, but teaching would appeal to social types. Oh, yes. Medicine, coaching, broadcast journalism, and, of course, career advising. That's us, social types. Ms. Auden, thank you for sharing this information. Okay. I am a social type. The funny thing is that when I was young, when I was in primary school, I used to be shy and I like to be alone. I was shy and introverted, but now I am extroverted and social, but I only can tell that I have one best friend. ¿Están viendo bien o están viendo una cosa gris en medio? Sí, se mira. Bueno, ahorita ya, no. Por momentos se mira una pantalla gris. Es que no sé qué, y ahorita, pero así, ahorita sí lo están viendo bien.
Yes, okay. Now, personality types. Artistic, okay, and conventional. These are the notes I take. The artistic ones are creative, imaginative, focus on single projects, and the careers they good like is landscaping, graphic design, web design, okay? Could be also artists. Se pueden ser artistas también. And the conventional ones are practical, orderly, respond well to rules, and their careers, banking, lawyers, building inspectors, and technical writers. Okay. Any doubts about vocabulary? ¿Alguna duda sobre vocabulario? No. What's the meaning of landscaping? Es las personas que crean jardines, pero no cualquier jardín, sino que esos jardines bonitos que se miran bien cuidaditos, o sea que hasta las flores que pegan bonitos o que hacen también figuras con los arbustos, eso es landscaping. Pero no es lo mismo que el jardinero. No, no es lo mismo. No. Ah, okay. O sea, es bastante similar. Es bastante similar. Pero es que un jardinero, bueno, nada menos los que vienen aquí, sé más de planta yo que ellos. ¿Verdad? Es un paisajista. Exacto. Esos son paisajistas. Los landscaping son paisajistas. O sea, que ellos crean, o sea, pueden hacer hasta figuras, le estoy diciendo, con arbustos. O sea, que no cortan las cosas por cortar, sino que hacen un elefante o hacen algún tipo de figura con diferentes arbustos. Eso es landscaping. Eso es un arte. ¿Verdad? O sea, no es solamente ir a plantar cosas por plantarlas, sino que lleven un estilo. Es un estilo, como un proyecto. Entonces, él sabe qué es lo que va a plantar, a dónde y por qué. ¿Verdad? Porque cuando eso crezca, entonces él va a hacer esto y aquello con eso. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda? ¿No? En technical writing, es como periodista o escritor, no sé. Puede ser un escritor técnico. Un escritor técnico puede ser un periodista, puede ser también los que hacen guiones, puede ser también los que revisan lo que llaman editores. Cuando usted lleva un libro a que se lo van a publicar, normalmente se lo editan, ¿verdad? Para ver si está bien escrito, para ver si se entiende, etcétera, etcétera. Entonces es technical writing. También pueden ser el tipo de personas que revisan tesis y cosas así. Por ejemplo, yo reviso tesis de cualquier carrera. ¿Verdad? Y entonces, y algunas veces termino haciendo más la tesis yo que los alumnos. Ahorita estoy con uno de ingeniería del Albert Einstein. Que ahí me tienen que no terminamos porque ellos mismos no me mandan las cosas. O sea, están hablando sobre un proyecto. ¿Qué perica voy a saber yo de ese proyecto si ni estoy allá? Si yo estuviera en El Salvador, ya hubiera ido a meterme al proyecto para ver, para terminar las cosas yo por mi cuenta. Pero estando aquí en Panamá, no puedo ir. Bien. Enterprising, investigative, okay. Enterprising, o sea, son la gente que le gusta tener su propio negocio, ¿verdad? Entonces, they are independent, risk-taking, and motivate others. And for example, our president in El Salvador, he is an enterprising person. O sea, es independiente, toma riesgos y motiva a otros. Y está llevando a El Salvador como que fuera una empresa.
Now, the careers, business, sales, and management, la administración. Any doubts about this? Risk taking es que toman riesgos. Toman riesgos. Now, investigative. Logical and precise tend to focus on details in their careers, science, research, and library science. Okay. Now, repeat. Enterprising. 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 Independent and risk-taking. Independent and risk-taking. Motivate others. Motivate others. Careers. Business and sales. Business and sales. Management. ¿Saben qué significa management? Administración. Administración. O administrador. Administración. Ajá. Now, investigative. Teacher. Investigative. Yes. Dígame, ¿alguien me iba a preguntar algo? Me. What's the sum of sales or sales? Yes, that's it. Business and sales. 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 Okay. Mm-hmm. Investigative. Thank you. You're welcome. Logical and precise. Esto significa N, o sea, I, N. Logical and precise. Logical and precise. Tend to focus on details. Tend to focus on details. Science. Research. Library science. ¿Cuál es la diferencia? Science, the research, es gente que va al campo a hacer las investigaciones, ¿verdad? O sea, science, research, usted va al campo. Library science es cuando usted hace sus investigaciones en libros. ¿Verdad? Uh-huh. En libros, no va afuera, sino que ya lo que alguien más fue a investigar, usted lo relee, ¿verdad? Y lo revisa y lo analiza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no va usted al campo a descubrirlo. Por ejemplo, este hombre, el que hizo lo de la evolución. Darwin. ¿Cómo se llama? Él era research. Okay. ¿Se acuerdan que llegó hasta las Galápagos? Uh-huh. ¿Verdad? Y yo creo que él era de Inglaterra. Y las Galápagos están aquí de este lado, del lado del Pacífico. De Ecuador. Uh-huh. Yo pasé por las Galápagos, por cierto. Yo me fui en el barco Logos. Pero me regresé antes de que encallaron ese barco en el que yo iba, encalló en el paso de Magallanes. Cuando hace añales, porque yo tenía 18 años y ahorita tengo 56, así que ya un buen, ya casi 40 años. No, realistic. Es mi computadora que insiste en cambiarme las cosas. Yo las escribo bien y él me pone otra cosa. O sea, tiene complejo de celular la tontera esta.
En los celulares uno escribe una cosa y ya cuando lo manda dice algo completamente diferente. No se han fijado. Sí. Menos mal que pusieron la cosa de ¿cómo se llama? No, hay una de corregir y hay otra de quitar, porque por ejemplo en WhatsApp usted no puede corregir, pero por lo menos lo puede quitar. No, repair. Jewelry making. Construction. Engineering. Ahí también pueden ser los architects. Ok. Architect. Pero los architects, los arquitectos es como también es realistic, pero también es artistic. O sea, tienen ambos. Un arquitecto es como que fuera la fusión de un artista con un ingeniero. Design. Porque hacen el diseño. Uh-huh. No, social. Prefer to work with others. Prefer to work with others. Helpful and communicative. The careers, teaching, medicine, coaching, broadcast journalism, career advising. Now, by the end of this class, participants will learn how to use gerund phrases as subjects and objects. Aquí es phrases, o sea, después se los corrijo. Now, gerund phrases. Someone to read this, please. Okay, running for office. Now, ¿alguien se quedó ahí que quería también leer? Voting. Is an important responsibility. Excellent. Now, let's discuss improving our schools. Yes. Someone else? I will keep fighting for a new hospital. Okay, continue. Another one? No teaching. No parking. Okay. Cualquiera podría creer que esto está como mal escrito, pero no. Estas son gerund phrases. En el caso, estas gerund phrases no tienen que ser confundidas con presente progresivo o presente continuo. Porque si ustedes se fijan, no hay aquí el verbo to be. ¿Verdad? Para el presente progresivo, el presente continuo, se ocupa con el verbo to be. ¿Ok? Entonces, choosing a candidate takes time. Repeat, choosing a candidate takes time. Choosing a candidate takes time. I enjoy working for the people. I enjoy working for the people. Do you resent paying higher taxes? Do you resent paying higher taxes? Eso es otra cosa. En Europa le están incrementando los impuestos a la gente solo porque sí. O sea, porque y además el gas está más caro, etcétera, etcétera. Poor people. Now, las gerund phrases se forman con un verbo y la terminación en ing. Estas gerund phrases son similares, o sea, el gerund es lo que se considera también el presente participio, ¿verdad? Entonces, y llevan las mismas reglas, son las mismas reglas. Entonces, work
plus ing working. Pero aquí, o sea, al ser un verbo y agregarle el ing en las gerund phrases, se convierten en nouns. O sea, dejan de ser verbos y se convierten en nouns. Entonces, digamos, aquí work es el verbo. Al agregarle el ing, working es el nombre. Entonces aquí decimos este trabajo, ¿verdad? Paying, pago. Improving, ¿verdad? Mejorando, ¿verdad? O mejora. Ayeron is the base form of the of a verb plus ing. Gerunds can be used as nouns, ¿verdad? Entonces ahí están siendo usados como nombres. A gerund can be the subject of a sentence. It is always singular. O sea, se toma como singular. Al convertirse en un nombre, se toma como singular. Entonces, por ejemplo, voting is an important responsibility. Es el verbo que vamos a ocupar después. Tiene que estar en tercera persona. Choosing a candidate, todo esto viene a ser el gerund a subject, todo esto. Y entonces, takes es el verbo en tercera persona. ¿Verdad? Time. ¿Ok? Y tenemos, don't confuse gerunds, lo que les decía, with the present progressive. I am voting today. Este es presente progresivo. ¿Verdad? Estoy votando ahora. Windsurfing is very exciting. ¿Verdad? Entonces, voting is an important responsibility. Aquí está como gerundio. O sea, aquí está como presente progresivo y aquí está como gerundio. Entonces, aquí tienen que completar con gerundios, ¿verdad? Y quiero ver. Falta uno, dos, tres. ¿Lo terminamos ahora o lo seguimos mañana? Tomorrow. Okay, see you tomorrow. Remember, you have a date with your teacher. Okay. Take care. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Have a nice day. Have a nice day. Very nice. See you tomorrow. Okay, see you. See you. See-